m'a dit je t'aime, moi je ne l'ai pas cru. Falla va a ofrecer un poquito un resumen de sus cuatro discos hasta ahora. Más que nada va a sonar el último, el 13 balas, pero va a ser un poco lo mejorcito de cada disco y lo que más funciona en directo. Esperemos que hoy el público, aunque de momento el tiempo no acompañe mucho, yo creo que esto va a cambiar, como suelo decir, que hagan un poquito al mal tiempo buena cara y que se vengan a pasárselo bien aquí, a bailar todo lo que puedan. Cuatro discos, aunque parezca que han sido muy seguidos, de uno a otro se llevan 2 años. O sea que tampoco es que vaya esto. Nos da la impresión a veces de que no. Bueno, la verdad es que no paramos, ¿no? Y ha sido un disco cada 2 años y ahora pues estamos ya preparando el quinto. O sea que no tiene pinta de que vaya a parar esto. No tiene mucha pinta, ¿no? Los discos de Vendetta siempre tienen el ADN, la columna vertebral, dijéramos, del ska, y mezclamos diferentes estilos, ¿no? Lo hemos hecho siempre, desde el primer disco al segundo había evolución, al tercero, al cuarto, y ahora estamos preparando el quinto,
Y yo creo que va a sorprender una vez más, va a ser una vuelta de tuerca más, pero tampoco os voy a adelantar nada. Nada de momento, habrá que esperar unos mesecicos más. Chasco, también hemos estado en Europa, hemos girado bastante por Europa, por la zona de Suiza y así, y este año ha sido la segunda vez que hemos cruzado el charco, como bien dices. Hemos ido a Argentina y Chile esta vez, hace 3 años fue Perú, Chile, Argentina y Uruguay, fueron 4 países, esta vez han sido 2, y la experiencia ha sido buena, la verdad. Ahí los seguidores son muy ardientes, son muy fogosos, parece que vayan al fútbol, parecen hooligans, al final que en vez de ir a un concierto van a un partido, pero la verdad es una pasada, tocar ahí está bien. Descargas, quería un poquito romper barreras, en un principio lo más a comprar un disco, lo primero que tienes que hacer es pagarlo, ¿no? Pues igual primeramente romper esa barrera económica, que todo el mundo lo pueda tener con un solo clic,
y luego un poco las barreras geográficas también, ¿no? Que no por el mero hecho de ser de Ecuador, de México o de Suiza no puedas conseguir el disco, pues lo ponemos. Además hoy en día todo el mundo se puede descargar un disco en internet, ¿eh? Tú vas y con 4 clics lo tienes, pues en vez de con 4 clics lo hacemos con uno en nuestra web y facilitamos un poquito las cosas, ¿no? Es directo al final. Los discos sí que están ahí para plasmar un poquito el trabajo que haces, para que quede reflejado en algún sitio físico, ¿no? Físico o digital, pero al final somos una banda de directo y el directo es, pues, o sea, vamos a darlo todo. Es ardiente, es fogoso, es un poquito una fiesta. Es una fiesta. (Risa)